Buenos días. Amanecimos aquí en Dumbo para hacernos la famosísima foto del puente que está aquí atrás. Vengan muy temprano porque hay un madral de gente. Ahora nos vamos a subir al Majestic Princess para dar el rol, sí, para la Estatua de la Libertad. ¡Huevo, perros! Ya empezó este viaje. Bueno, este tour te lleva supuestamente a 60 metros de distancia de la Estatua de la Libertad. Pasas por la Estatua de la Libertad, la isla de la Estatua de la Libertad, y pasas por otra isla que se llama Isla Ellis. Dura más o menos una hora y tiene un costo de $32. Se ve bien perrón desde aquí. Prácticamente esto es lo más cerca que podemos estar en este tour de la Estatua de la Libertad. Perrísimo, ¿eh? Se ve perrísimo, perrísimo. Está muy, muy grande, imponente. Vean, les voy a enseñar lo diminuto que se ve una persona a comparación de la estatua. Aquí se ve una personita por ahí y de repente, black. Ven. La música está... La capital del Biyuyi. Estamos aquí en Wall Street, es nuestra siguiente parada. El típico humo de Nueva York. Frutita con chile, tajín. Uf. Sí, preparado. Écheme la preparación. Llegamos frente al toro de Wall Street. Es famoso porque le tienes que venir a tocar los huevos. La gente hace una cola impresionante para poder formarse. En realidad yo no lo voy a hacer. Por la duda, esta es la fila que hay. Tantas cosas que es en Nueva York, iba a hacer la fila para agarrar los huevos. Mames. Si ya están por el Memorial, pues ya les recomiendo que vengan aquí a Wheelfield. No sé si lo pronuncio bien, pero es una plaza y aparte es la terminal del metro. Vean, es una chulada increíble. Salud, Sigis. Sí, como que te ves más hermosa. Uf, uf, uf. Llegamos a Grand Central, uno de los lugares más icónicos que también tiene Nueva York. Esta central se conecta con muchas líneas del metro y está enorme. ¡Hala, hala! Chulada, chulada, chulada. Si hay un lugar instagrameable en el mundo, es este. ¿Todo? Sí. El baño con la mejor vista para mear. Central Park, de fondo. Estás tirando lo que viene siendo la Miyagi. Como buenos mexicanos haciendo el cagadero. El día de hoy, ¡a huevo! ¡Venga! ¡Venga!